En su momento, esta persona, Bruno Zunino, fue condenado a 6 meses de prisión en suspenso, justamente por un hecho que tiene que ver con violencia de género contra su expareja. Bueno, en ese sentido, la sentencia quedó firme allá por el mes de mayo y con posterioridad, en el mes de mayo también, aproximadamente el día 20, se produjo el incendio de un vehículo propiedad de la madre de esta persona que fue víctima en aquel entonces. Allí se comenzó una investigación justamente para dar con el autor o los autores de ese atentado y bueno, la persona de Bruno Zunino resultó sospechosa y formalmente se presentó el escrito de apertura de la investigación justamente para darle la posibilidad de que pueda ejercer sus derechos de defensa. En el transcurrir de esa investigación, antes de que se fijara la audiencia de apertura de la investigación, contamos con nuevos elementos, concretamente con un testigo que ha manifestado justamente que Zunino le habría manifestado que se haga cargo esta persona del atentado a cambio de entregarle su vehículo. Esta circunstancia no fue tenida en cuenta por este testigo y a raíz de esa negativa es que empezó a recibir amenazas a través de la red social de WhatsApp y es así que bueno, hizo la denuncia ante la policía, tomó intervención en la Brigada de Investigaciones y una vez que tuvimos conocimiento es que solicitamos la detención. ¿Quedó detenido por cuánto tiempo y cómo continúa el caso? El día sábado, el fin de semana, hicimos la audiencia de control de detención. Pedimos nosotros 2 meses de prisión preventiva. Bueno, con las réplicas que produjo la defensa y nuestra postura, la jueza interviniente dispuso 10 días de prisión preventiva, con lo cual, pasado ese término, tendremos que nuevamente sentarnos a una audiencia para ver acerca de la continuidad o no de esta medida.